El gobierno municipal se prepara para arrancar dos nuevas rutas recreativas, una para el sur en la colonia 26 de marzo y otra en el norte en la calzada José Narro Robles. Estamos haciendo estudios para ver si podemos abrir ediciones de ruta en otras áreas. Queremos que se repartan las personas en el norte y en el sur de la ciudad y se están buscando las áreas donde no se afectaría tanto la circulación, en donde se tienen los lugares que pudieran ser más seguros, en donde pudiéramos tener la asistencia de las personas y la vigilancia. El director de Salud Pública, Luis Alfonso Carrillo González, detalló que la intención es que más saltillenses puedan disfrutar de la actividad dominical y, de paso, aliviar parte de la carga de la ruta de Venustiano Carranza. El programa arrancó hace 13 años en Venustiano Carranza y desde entonces ha sufrido pocas modificaciones. Se tienen algunos bulevares cercanos al Biblioparque Norte, al Biblioparque Sur, y el área de la calzada Narro para el área norte. Más o menos cercanos a estos lugares serían la edición. Y esta será anunciada tan pronto terminemos el estudio de factibilidad y sea aprobado por el municipio de Saltillo. Las nuevas rutas también operarían en domingo en los mismos horarios que la de Beca Ranza y con actividades similares. Para Telezócalo, Arturo Estrada.